El director del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, justificó la asignación de préstamos que recibe la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, en promedio de $600 millones anuales. Dante Mossi, titular del BESIE, se defendió de las críticas de opositores nicaragüenses que le han pedido que deje de oxigenar a la dictadura de Managua con el otorgamiento de préstamos. A interpretación de las declaraciones de Mossi, al BESIE no le interesan los derechos humanos. El Banco Centroamericano es un banco donde los países son socios, son dueños. Y cuando un país miembro pide colaboración en colaboración financiera, yo no tengo ninguna herramienta para más que decirles cómo trabajo con ustedes. Hay otras instancias donde se pueden hacer estos reclamos, ¿verdad?, con estos temas, y ese no es el BESIE, la instancia donde pueden recurrir. Cada país miembro obviamente vota, entonces yo llamo, pues, si hay una convicción muy fuerte de eso, que se acerquen a los directores, que son los que votan. La administración responde a cada país, pero son los países, a través de sus directores, que votan los proyectos y programas que son sometidos a debate y aprobación por parte del BESIE. Sobre el reciente encuentro que representantes del BESIE sostuvieron en Managua con la dictadura Ortega Murillo y con algunos empresarios, Mossi no dijo qué sectores fueron los participantes, a pesar que los principales líderes empresariales se encuentran presos por la dictadura sandinista. Bueno, nos reunimos con los representantes, nosotros enviamos invitaciones a todas esas cámaras y ellos fueron los que designaron sus representantes. Nosotros no opinamos, ¿verdad?, sobre asuntos políticos internos, simplemente escuchamos las necesidades y estamos dispuestos a trabajar con ellos. Mossi, quien asistió a la toma de posesión en Costa Rica del presidente Rodrigo Chávez, hizo un llamado a la oposición nicaragüense a recurrir a las instancias apropiadas de derechos humanos para reclamar por la situación que viven en Nicaragua. La Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro fue aprobada la semana pasada por diputados del oficialismo que dominan el Parlamento y es criticada por sus propósitos de cerrar todo espacio social de pensamiento, desarrollo y disentimiento gubernamental. Los efectos de esta nueva normativa llegó hasta la Organización de las Naciones Unidas y su Oficina de Derechos Humanos, la que por medio de su portavoz Liz Rochelle manifestó su profunda preocupación por lo que supone ser la guillotina de los derechos y libertades civiles cada vez más precarios en el país. La ONU y su Oficina de Derechos Humanos llamó una vez más a la administración sandinista cesar las ilegalizaciones de manera arbitraria y devolver las personalidades jurídicas a las organizaciones no gubernamentales canceladas desde el 2018. Hay una mano fuerte que guía y protege a la Iglesia. La mano de Jesús que sostiene a la Iglesia es más fuerte que las calumnias y la persecución que se desatan contra ella. La Iglesia puede parecer débil, pero no lo es. Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, respondió a quienes amenazan a la Iglesia Católica en Nicaragua, afirmando no temer ante las advertencias de enjuiciar a los sacerdotes y obispos por predicar la palabra de Dios. Recientemente, los diputados al servicio de la dictadura de Ortega y Murillo aprobaron la discusión de un informe presentado por la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional que pretende justificar la persecución política hacia los religiosos. No prestemos atención a otras voces que engañan y extravían, que atemorizan y dañan. Jesús dice que sus ovejas no reconocen la voz de los extraños. No escuchemos cualquier voz. En nuestra conciencia resuenan las voces del egoísmo y de la ambición. Resuenan una gran variedad de voces que nos desvían de la vida y del bien. No las escuchemos. No nos dejemos extraviar. También en la sociedad hay voces que intimidan y oprimen, voces que se alzan altaneras para imponerse y aplastar libertades. No permitamos que esas voces nos condicionen y nos llenen de temor.
son voces que provienen de corazones oscurecidos y de conciencias atormentadas. No escuchemos esas voces, no nos acostumbremos a esas voces. Estados Unidos confirmó que mantiene abierto un canal de comunicación con el gobierno de Daniel Ortega. Un portavoz del Departamento de Estado informó a La Voz de América que a pesar de la intención de Washington de mantener una negociación, Managua ha puesto resistencia. Mantenemos un rango de comunicación bilateral con el régimen y continuaremos presionando por la liberación de los presos políticos. Si bien permanecemos abiertos a discusiones francas, el régimen de Ortega Murillo no ha mostrado seriedad en su propósito hacia un diálogo genuino. Ellos dicen que odian al imperio, pero no pueden vivir sin el imperio. Arturo Macphail, el ex embajador de Nicaragua en la OEA, que el mes pasado denunció al gobierno de Ortega durante una sesión del Consejo Permanente, asegura que una negociación con Estados Unidos es inevitable. La relación con Estados Unidos es la más importante que ellos tienen. Que no lo reconozcan en público es otra historia. 60% de las exportaciones de Nicaragua van hacia Estados Unidos. Otros analistas coinciden con Macphail en que las sanciones impuestas al gobierno de Daniel Ortega están aislando a Nicaragua. Eventualmente van a tener que ceder porque Ortega no puede seguir con esta deriva autoritaria eternamente. Es insostenible. No es posible sostenerlo por mucho tiempo más. El gobierno nicaragüense sigue sin pronunciarse sobre la publicación del periódico The New York Times, el cual reveló que Laureano Ortega, hijo del mandatario nicaragüense, propuso a Estados Unidos liberar a los presos políticos a cambio de que levanten las sanciones. Donaldo Hernández, Voz de América. En la capital costarricense podrás reencontrarte con nuestra tierra de lagos y volcanes. Aquí podrás degustar de una exquisita cuchara nicaragüense preparada en las brasas de mi tierra. Te ofrecemos esos sabores y olores de esa tierra pinolera. Además, encontrarás una variedad de bebidas nacionales y extranjeras, pero sin faltar ese sabor pinolero. Todo en un mismo pedacito, azul y blanco, preparadas en las brasas de mi tierra.